Señor, abre mis labios. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Desde el cielo me enviará la salvación.
Se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escucha, pueblo, la palabra del Señor, anunciada en la ciudad remota. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo.
Lectura de Isaías profeta. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y le suplicamos diciendo:
Bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos ser así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera, que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, donde se abiertan nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por las intenciones de los peregrinos, Unión de Taxistas Campesinos Libres Independientes, Ruta 89. Que el Señor los bendiga abundantemente a ustedes, a sus familiares y siempre los acompañe Dios. También estamos ofreciendo esta Santa Misa por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, por la paz en el mundo entero, por la visita pastoral del Santo Padre a África y por la Asamblea Diocesana de aquí en México. Que Dios nos envíe el Espíritu Santo para que gocemos de sus beneficios. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero, y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes
y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que se sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dichado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques. Tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba». Palabra del Señor. Hermanos, Jesús cerca de Jerusalén contempló la ciudad, lloró por ella y exclama: «Si comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos». Jesús, poco antes, le anuncia a los apóstoles: «El Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser condenado a muerte, pero al tercer día resucitará». Y firmemente toma la decisión de ir a Jerusalén. Nos dice: «A mí nada ni nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente». Y va a Jerusalén. Y en este evangelio que acabamos de escuchar, ya está cerca de Jerusalén. Observa, contempla la ciudad de Jerusalén. Llora. Y nos dice: «Si supieras lo que te acerca a la paz, sin embargo, esto está oculto a tus ojos». Qué paradójico. Jerusalén, la ciudad de la paz, no conoce la paz, porque no conoce la paz que es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la paz, es una persona la paz, es una persona divina, es el Hijo de Dios, enviado por el Padre y consagrado con el poder del Espíritu Santo para construir el reino de Dios. No lo conoce esto el pueblo de Jerusalén. Y añade Jesucristo nuestro Señor: «Llegará el día en que el templo, la ciudad de Jerusalén y sus habitantes serán destruidos totalmente». No es que lo quiera Dios, ellos se han alejado de la paz. Sin embargo, esta destrucción es signo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder y de majestad,
es decir, lleno de misericordia, para juzgar a los hombres vivos y difuntos, pero para juzgarlos con su misericordia. De otra manera, nadie se salvaría, puesto que todos somos pecadores. Sin embargo, Dios es misericordioso, y así también es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Es misericordioso con nosotros. Pero también la destrucción de Jerusalén sirve para que el Evangelio del Reino de Dios llegue a todos los hombres. Así lo ha profetizado el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y lo tenemos nosotros como mandato para la Iglesia. Vayan a evangelizar a todos los pueblos, a toda criatura, bautícenlos y enséñenles a guardar el mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, como Dios nos ha enseñado a nosotros. Para celebrar los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía. Ojalá que de veras, en todos los sentidos que nosotros sepamos y podamos comprender, comprendamos estas palabras de la Iglesia. La Iglesia hace el sacramento de la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia en todo sentido, eclesial, cristológico, misionero, en todo sentido de la caridad. Es para nosotros una verdadera salvación, esa unión con Dios y para siempre. Es, ojalá que lo podamos de veras ir profundizando en este gran misterio, el misterio central de nuestra vida cristiana. Jesucristo nuestro Señor, aprovecha también esto para esta evangelización a todo el mundo. Y nos dice San Pablo, dice, ¿ustedes creen que porque una parte del pueblo de Israel no creyó en Jesús, porque rechazó a Jesús, por eso Dios lo ha rechazado? No, de ninguna manera Dios lo ha rechazado, sino que esto sirve para que se evangelice a toda criatura, a todos los hombres. Y cuando todos los hombres sean evangelizados, entonces se convertirá el pueblo de Israel. Y entonces será el fin. Y entonces veremos a Dios cara a cara por toda la eternidad. La Santísima Virgen María de Guadalupe, ella personalmente ha hecho que nazca este pueblo de México, también en todo sentido, también espiritualmente. Por eso, verdaderamente somos hijos de la Santísima Virgen María de Guadalupe, porque ella personalmente ha hecho nacer a este pueblo de México y nos sigue evangelizando. Y ustedes mejor que yo lo saben, cómo somos evangelizados, pero también intercede por nosotros para que con fortaleza, con valentía, como lo hemos visto en estos días en el Antiguo Testamento, como tanta gente valiente ha evangelizado, ha sido fiel a Dios, que también nosotros, Dios nos dé la gracia de ser fieles a Dios, de evangelizar, que esta sea nuestra misión, y ojalá que hagamos nuestras las palabras de San Pablo. Si no predico la palabra de Dios, mi vida es inútil. Para esto he nacido, para evangelizar. También nosotros, la Iglesia, ha nacido para evangelizar.
en todos los ambientes que podamos. Ojalá que se pueda decir de nuestra generación, vean cómo fue evangelizada esta generación y cómo evangelizó a otros tantos, que realmente, aunque sea de una manera muy sencilla, muy humilde, nuestra generación pueda construir el reino de Dios en la medida de su fortaleza, en la medida de su fe. Esto te lo pedimos de veras, de todo corazón, a nuestro Padre Dios, que así sea. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos de la Unión de Taxistas Campesinos Libres Independientes, Ruta 89, oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso del señor Israel Martínez Flores, presidente de la Ruta 89, a sus 20 días de su encuentro definitivo con Dios, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel, prudente y servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidar a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos que murieron en esta tragedia de París. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta misa no se da la bendición como de ordinario, porque está expuesto Jesús sacramentado, vamos a llevar en procesión a su capilla para que nosotros lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando enfrente de ustedes, los que puedan se hincan para adorar a Jesús sacramentado. Gloriosi corporis mysterium sanguinis quae preciosi quen in mundi prestium productus ventris generosi recet vodicensium nobis datus nobis natus es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incorlatus, miro clausit ordine. In supreme nocte scene, recumbens cum fratribus, observatam lege plene, civis in legalibus, cibuntur veduodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen vicit, fit quae sanguis Christi merum, essis unsus deficit, affirmandum con sincerum, sola vide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria. Thank you.
gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial.